Bueno, gente, empezamos otro capítulo de Monkey King Hero is Back. Bueno, vamos allá. A ver, creo que quedamos yéndonos a como la tierra de los dragones, algo por el estilo. Entonces, a ver, acciones con objetivos, resistencia blanco, según el tipo al que pertenezcan. Creo que el banco que más aguanta debería ser el banco que yo invoco. En teoría, todas estas. Habíamos conseguido muchos de los tipejos estos. Aquí no hay para conseguir, no. Muchos de los tipejos de... ¿De qué? De los dioses de la tierra. Regaliz. Ah, no vi que era, lo siento. Por acá estamos a punto de caernos. Vértigo. Vale, y ahora... Salto largo. Ok. Vámonos. Ok, acá es donde quería ir. Bueno, no exactamente a este, pero ya que estamos, compremos esto. Y ahora vamos allí. ¿Tiene que estar de este lado? No. ¿Dónde está ahora el dios de la tierra? Justo cuando lo necesito y no aparece. Pues no está. ¿Nanda, cono cane? ¡Poryok no nioi ga suru zo! ¡Tameshi ni nagutte narashite miru ka! Ok, pues golpéala, ¿no? Ok. ¿Esto qué es? A ver, ¿qué vemos de ahí? Creo que el azul es el malo, ¿no? Igual, se supone que el malo peleó acá contra los dragones o algo por el estilo. Estamos buscando un tesoro que dejó acá. Ok, mapa, los cuatro, calamidad. En tiempos pasados los trolls sembraban el terror por la tierra. Ningún arma podía hacer daño a esas huidizas criaturas. Cuatro poderosos trolls conocidos simplemente como los cuatro. Ok. Cuatro trolls. Bueno. Entonces. Aquí nos llevamos esto. Aquí encontramos uno de estos bichos. Perfecto. Y acabó, mira esto. Ok. Una vieja nota de madera que describe el palacio de Qinzhou. Shuman se preparó exhaustivamente antes de luchar contra los cuatro. Uno de sus preparativos fue el Palacio de Qinzhou, una fortaleza flotante diseñada pensando en Undoom. Undoom sabemos que es el malo. Ok. Entonces vamos para allá, golpeamos esto. Y saltamos sin caernos de preferencia. Vale. Salto largo. Puedes escuchar bellas y todo esto, ¿vale? Y otra pantalla de carga, nos hacía falta. Entonces, acciones con objeto, la resistencia, bueno, lo que ya habíamos leído. Entonces, tachan. Nada por acá, nada por allá. Ponemos todo lo que podemos por acá, que todavía no sé para qué se usa. A ver, podemos ir por acá, creo. A ver, acá tengo un combo más largo. ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? Ah, okay. Me estaba robando la magia esa bicha. Ok, por fin entiendo más o menos qué son. Ok. Ok, ok, 9000. Perfecto. Seguimos por acá, por acá, por acá. Ahí hay un bicho extraño, como un dragón. Bueno. Ah, ya vi que no es como un dragón, es un bicho de esos especiales. A ver cómo te levantas. Bueno,
A ver, atacas. Cierto. Bueno, al menos ya aprendimos a luchar contra estos bichos. Algo se ha aprendido. Ups, ups, ups. A ver. De los difíciles creo que sí, aunque no lo voy a estirar la mano, yo creía que es de los más difíciles. No. Para acá. Bien. A ver, quieto, 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 quieto. Adiós ello, pero entonces estos también, porque estos también tendrían de este tipo de defensa, no se supone que solo lo diseñaron los de allá. Cabeza de soldado talismánico, cogemos cositas por acá, no se ve nada allá, nada acá, ok, me late que es por acá. Entonces, nada, aquí hay algo escondido, hierba, eso. Regaliz, lo que estamos consiguiendo en este mapa. Allá también hay cosas. Mira. Una ginseng. Uy, que se me escapa. Listo, 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 listo. No veo es nada de los bichos estos de los dioses de la tierra, que son los que más me interesa coger. Nada por acá. Ok. ¿Por acá escondido o algo? No. Listo, entonces. ¿Qué es esto? Otra de las pinturas. Entonces estaban luchando contra los cuatro trolls. ¿Los cuatro trolls que son esos cuatro que vemos ahí levantados? Puede ser, y el segundo de ellos es Hudum, creo que se llama, ya se me olvidó el nombre. Mapa de los cuatro calamidades. Los cuatro ansiaban el poder y la inmortalidad. Para conseguirlo, saqueaban y destruían indiscriminadamente. Ok. Los trolls son malos, gente. Los trolls son muy malos. Por acá ya fue. Ok, y otra cosa de estas. Una vieja nota de madera que escribe: plan contra los cuatro. Órdenes de Shuma para hacer frente a la amenaza de los cuatro. Seguidores: cread soldados talismánicos controlados mediante amuletos. Boticarios, recrea el secreto de Hyundai. Herreros y magos, cread armas y armaduras imbuidas con magia, no me falléis. Ok, vale. Acá lo tenemos para grabar. Entonces, vamos a mejorar. Nada. O bueno, sí. Ah, puedo mejorar esto, o sea, todas estas. Eso es. No los habíamos investigado. Que no por tenerlos, porque la verdad recuerdo que no me habían interesado demasiado. Salto largo, vamos por allá. Bueno, un mapa más que nada de despichar B. Acá hay algo. Hola. Y por acá. No veo nada, quita gordo. Nada por acá, nada por allá. Salto largo. Vale, ya casi llegamos. Creería yo que es eso donde vamos a llegar. Listo, y nada, no nos enfrentamos a nada. No sé. Por acá no se ve nada, por acá tampoco. Tenemos un soldadete. Hola. ¿Qué diablos es esto? ¡Ay, Dios, me pegó! ¡Oh, fuck!
me da dos veces. Vale, joder. Ya si no, porque vamos a caer. Ok. Ok, voy a tener mucho cuidado por un atajar. Tengo miedo de bloquearme acá cayéndome hacia la izquierda. Vale. Vale, estoy acá. Tira tu brazo. Te vas a caer, te lo digo yo. Eso. Pavo. No vale la pena el riesgo, mejor ponernos algo. Joder, huye para otro lado, ¿no? Bueno, este soldado talismánico ya, dos soldados talismánicos en lo que sería casi un mapa entero. Espero que no, espero que haya otro tipo de bichos, porque bueno, ya habíamos tenido un mapa de solo soldados, no vale la pena otro. Aunque bueno, ese mapa lo hicimos de solo soldados porque... A ver, ¿cómo le doy a eso? ¿Qué hicimos? Bien, al menos lo tenía claro que eso era algo extraño. Por acá hay otro, vale. Vamos para allá. 1, 2, 3. Ok, otra cosa de saltar. Ok. Oh shit. No te lo puedo creer. Ah, vale, vale, verdad que esto graba ahí. A ver. Tener cuidado porque una de ellas se aleja hacia allá, es que no sé cuánto duran. Vale. El afán no queda sin alcance. Entonces azules de las que se mueven. Hola. Ok, ok, y ven, te pa' acá, vente pa' acá, listo, y hecho. Ok, saltamos. Bueno, ya casi lo logramos. Dos cositas sin abrio, por acá algo escondido o algo, no. Entonces, sin abrio. Ok, no, pero igual te hacen luchar. Bueno, supongo que puede haber pasado, ¿no? Bueno, vamos entonces y le damos con todo para apurarle un poco al tema. Dale, ataca. Vamos a ver. Ahí. Bueno, y le hago la otra vez de uno, porque si no. Vale.
Entonces que use la escapada y vamos a por él. Ojo. No. Listo. Joder, tenía dos. No estoy seguro si le voy a dar bien. What the fuck? What the fuck es ese daño? Se murió sin necesidad de hacer eso. Ok, ahí hay uno. A ver si podemos pasarle. Dios. Vamos a tomarnos de esto. Tan seguro, pero bueno, espero que no vaya a oírme. Ah, fuck. No pude oír mucho. Bueno, pero no le di tampoco mucho. Vale, uno menos. A ver, empezamos a quitarle esto. Ataca. Ah, fuck. Listo. Pues al final, de momento, creé 4. Ay, no, la amarré. No puedo creer, nunca me ha pasado. Me equivoqué de botón ahí. Y ahora no sé cómo se... se alargó esto un montón. Ah, vale, ahí se muere. Ok, salto largo, nos vamos y llegamos. Entonces, acá que hay para coger, por aquí. Mineral de oro, perfecto. Planticas de regaliz. Y no veo más. A ver, antes de que nos vayamos de acá. O sea, como medio camino. No, nada. Pareció que se me quedó algo allá, pero hay una cosita, whatever. Aquí tenemos uno de los dioses de la tierra. Bien. Chillo. Y nada más. Bueno, ya tenemos para pasar. La nota de madera que decir los resultados de la batalla contra Hundred. Los sabios heroicos Shunshuan y Katon se enfrentaron a los cuatro uno tras otro, hasta que solo quedó un Hundred. Haciendo gala de la gran astucia, lo trajeron al palacio de Qinzhou, donde Shunshuan utilizó el tesoro secreto para arrebatar a los Hundred su túnica que roba magia. Hundred intentó huir. La guarnición del palacio Qinzhou se preparó, mientras que Shunshuan, Kaglun e incontables soldados talismánicos atacaron al último enemigo. Tras una larga batalla, el rey atravesó a Hundred con una lanza hecha de la garra de Ganglong y encerró a Hundred. Ok, o sea, esa lanza es la que necesito yo. No sé si por acá hay algo más para coger. Parecerá que no. Cogí un gecko, sí que medio lo alcancé a ver. Y vamos a ver qué dice acá. Ese es el rey que iba en su dragón con la lanza. Y ese es Hundred, el que está ahí parado sobre la roca. Ok. Entonces. Saru, miro, Ryu da. Hundred ga fuin sarete ta no wa shitteru ga, masaka Ryu ga yatta tte koto nano ka? Dakara Ryu wa Kenkuji o shitteru tte koto nano ka? Iya, Ryu dake ja nai. ええ? そこを見てみろ。 多分書いてあるはずだ。 Mapa a los cuatro, calamidad. El sabio rey Shunshuan, con la ayuda del poder de los dragones, logró derrotar a tres de ellos, aunque a costa de muchos sacrificios. El último troll, Hundred, el rey tuvo que encerrarlo. Ok.
A ver, entonces, ya sabiendo esto, yo creería que al final de todo este trayecto lo que vamos a tener que conseguir es exactamente esa lanza. ¡Maika! Así, música peca. La épica es mientras vamos subiendo por un ascensor. Menudo edificio hemos conseguido. Ok, aquí tenemos esto y tenemos para salvar y aquí para comprar. Ok, píldoras de vitalidad supremas. Vale, nos vamos. Tú, ¿puedes subirme algo más? Solo espíritu. No paso. Y tú, mejoras, no puedes mejorar nada. Guardar entonces. Guardada por doble. Y pues no sé, gente. Yo la verdad siento que ya estamos acabando este nivel. Tienes problemas con los enemigos más duros y los enemigos sobre demasiado fuertes. Intenta volver a visitar otras zonas. Repito, ese consejo me parece inútil. A ver. Investigar, a ver qué nos tenemos por acá, qué nos van a entregar. Anula los efectos de la túnica que roba magia. No dura mucho. Úsala antes del combate, ¿ok? Pero su poder se acaba rápido. Dice que tenemos que llevar la perla antes del combate o no funcionará. Bueno, pues eso es lo único que nos dieron acá, una vieja nota de madera que había en el tesoro del palacio de Qinzhou. Y nada más, al parecer. O sea, nos dieron algo que anula el efecto de su túnica de ro que roba magia. Así que ya podríamos curarnos y demás, que eso es lo que no podía hacer cuando me enfrenté a él. Que no. Guardar, vale. Vamos para allá, igual pues. El dragón que buscamos. ¿Esto también se mueve? Ok. Cada vez se mueven cosas más grandes. Pero bueno, no, pensé que había acabado como tal el mapa y todavía quedan como cosas. A ver, quiero ver una cosa. No, pero pues ya estamos al final. Se está moviendo. No me da opción de saltar. Y acá. Porque debería aparecerme la opción de Venom. Y ahora, ¿por dónde? Ah, yo no lo había visto.
Esos dragones chinos son muy raros. Parecen serpientes más que dragones. Bueno, no sé. Tienen un aspecto de serpiente. Por lo alargado. Ok, toca enfrentarnos a él. ¿Chunwan es él? ¿O se refiere a Hundun? Ok, sí, esa pelea contra él es el boss que tenemos. Ok, bueno, vamos a curarnos un poco y a pensar más o menos cómo se supone que hay que darle. Vale, en el medio no hay. Uf. Es que no sé a dónde darle. ¡Au! ¿Dónde se supone que tengo que golpearlo? A ver, vamos a... Con eso veo la vida, porque es que no tengo ni idea de cuánta vida tiene. Ah, ok. Me está diciendo que me vaya para allá. ¿Viene? Sí. Y ahora, yo qué sé, usemos esta, a ver si de pronto con esto le podemos hacer algo de daño. Bueno, estoy allá. Vente para acá. No. No, eso no mete nada. ¿Qué diablos? Ah, oh, wow. No sabía que era eso. ¿Viene ya? Ok, pero lo que acabo de hacer es peor. Me vine a un lugar donde dispara de estas cosas. Ah, oh, wow. Ok, estallan al tiempo. Tipejo, ven para acá. ¿Cómo diablos vamos a pelear si me la paso? Ok, tal vez ir yendo para allá. Ya que está en el suelo. Ok. Esto, a ver si de pronto veo algo que no estoy viendo en este instante. ¿Dónde se fue? No le veo. Ahí está. Vente, vente, bicho. Estoy gastando acá el poder y no... Bueno, ya le vi la vida, Dios, pero no le he bajado nada. Ok. No le he bajado nada de vida. Entonces, ¿qué quieren que haga? ¿Cómo diablos le hago daño? ¿O a la cara será? Empieza a disparar esas cosas. El enfrentamiento está muy largo, pero más que nada que no tengo ni idea de cómo darle con todo el daño. Ahorita voy a usar es una de las habilidades de los golpes. A ver si con eso lo puedo reventar.
Pero darle en una pierna o algo. ¿Viene? ¿Va? ¿A dónde va? No le veo. Allá está. Vale, voy. Chan, chan. Voy para allá. Ah, pero no la puedo llevar en realidad. Ahora. A ver. ¡No! Ah, oh, fuck. Vale. No fue un mal daño, supongo. Vamos a curarnos un poco mientras tanto y vamos a tomar algo de esto a ver si de pronto puedo. Ay, ver la vida que tiene. ¿Dónde está? Está por allá, a ver, vamos para allá. Supongo que no va a venir otra vez acá, entonces pues toca ir hacia esos lados. ¿Y qué? Hijo, baja, baja. Voy a volver a usar esto solo para ver la vida, porque es que... ¡No le veo la vida! Joder, de verdad que no le veo la vida, no puedo creerlo. Y entonces... ¿Cómo sé si lo estoy bajando o no? Ah, sí, la vi. Uf, Dios, va como un 20%. Vale, es con esto. Esto es lo que necesito. ¡Ah, no! ¿Dónde está? Vale, ya entendí. Es esto lo que necesito tirarle. ¿Dónde? No sé, pero... Ahora me toca ir hacia allá. Levantamos esto. No sé si en realidad le metí mucho daño. Uf. Uf. No, qué mal lo hice. ¡Ah! Que me caigo. ¿Sí le doy? Por acá yo vi una más y acá está. Entonces. No sé si le estoy dando. Dios, eso es un golpe fuerte. No. Pero casi. ¿Cayó algo? No. Pues voy para allá. Pau, pau. Ok. A curarme. Que no vale la pena el riesgo. ¿Dónde anda? Allá. Lo malo, no tengo pepitas de esas para dispararle. Lo bueno es que creo que ya le está bajando la vida. O debería de estar bajándole la vida. ¡No! Recógela, maldita sea, porque no colocan comandos diferentes para hacer todas esas acciones. No puedo recoger esa pepa. Llevar. Eso. ¿Sí le está dando? ¿Qué es lo que no sé? No estoy seguro si lo estoy dando. Supongo que volvamos a usarla. A ver. Ya va la mitad de vida, menos de la mitad de vida. Vale. Eso sí está bien. Vale, es eso lo que tocaba hacer. A ver si esto se rompe rápido para coger pepitas. Bien. ¿Dónde estás? Allá. ¿Llega? Sí, lo vi tarde. Ok, bueno, vamos entonces así porque creo que de acá no van a llegar. Acá no hay, fuck. What? ¿Qué haces? Ok.
Vamos a ver si de pronto lo logro. Sé que no le estoy dando en este instante, pero bajará. Ah, fuck, pero esquivo casi todo. Ok. ¿Dónde anda? Dudo que desde acá valga la pena, pero... ¿What? Creo que sí le dio. Creo que sí le dio. Cha cha cha, acá ten cuidado. Oh. Ojo, ojo, ojo. Au. Uy, que me bota. Aunque no creo que me pueda botar, pero fuck. Al menos no sin que sea bot. Toma. Ok, se pueden romper. Uf. Vale, pero ya aprendí que se pueden romper. Entonces simplemente lo que toca es romperlas. Y así ya apuras teniendo munición para darle. Cuidado. Vale, 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 vale. Allá tenemos una. Voy, 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 que de munición. Vale. Ush. Que me bota, que me bota, que me bota. Ya me curo. Vale, ahí llevas. Ojo, ojo, ojo. Ah, shit, me canso a dar. Solo se rompe. A ver, vamos para allá. Hasta que se movió. ¿Dónde estás? Bueno, esa le dio. O al menos dio la animación de que le daba. Bien. Epa. No está tan difícil, pero es que el hecho de no saber bien si le está dando, la verdad, frustra. Vale, acá cae. Ya. Ok, era simplemente tirar las pepitas. Entonces. Estoy feliz. Vale, pues acabamos ya este mapa como tal. O sea, entiendo que ya creo que solo quedaría el mapa final. Porque estamos yendo ya, ¿cómo se llama? La ciudad de los cielos, ¿es que le llaman? O que donde viven todo ese tipo de alimañas. Bueno, que son como cuervos, porque en realidad el bicho tenía patas de ave. A ver. ¡Oye, Ari! ¡Ikuzo! ¿Agua?
Ok, vale, está ahí. Kitaka. What the fuck, ¿qué se está sacando? Una lanza. Ok. Va a matar al dragón. Oh, fuck. ¿Se murió? Ochiru toki ni Koryuji o mita. Okay. Tasuke ni ikuzo. Oh. Pues gente, hemos llegado. Llegamos a la ciudad de los cielos y parece que no nos dan para salvar. De momento, o sea que tocaría ir o ir. Vamos para allá. Bichos negros ya. Ok, a ver. ¿Qué son ustedes? Tiran como fuego, supongo. Vale, vale, no son tan fuertes tampoco. Pensé que de pronto serían aún más fuertes que eso. Vale, eso. Bien, bien. Seguimos. Por acá cositas para recoger. Regaliz. Me asustó este chancho. Pensé que era un bicho malo. Yo, cocho. A ver, quita chancho. A la madre que te parió, te quitas, gracias. Por allí. Sal de roca, eso no lo habíamos visto. Ya se escucha la música épica. ¿Y esto qué? Escucho algo. Escucho algo. Ah, esto. Yo escucho algo, pero que escucho. Listo, reconozco por aquí. Vale, ahí algo de experiencia. A ver si podemos subir. Esperaría poder subir por última vez lo de la patada. Es claro, me parece lo más importante. El combo que hace ahí de super patadas. Vale. Y para allá. No, o sea. Joder. Ok, pero ¿será que es antes? Bien. Vale. Uf. Ok, con cuidado. Vamos por este. Uf. Quieto. Pero. Vale, al menos ese ya no está. Y vamos por el otro de una. Bien. Vamos, esto no me cura. Sí. Ok.
Pues la verdad, a este paso, siento que vamos a llegar al final de... ¿De qué? Del juego de una en este capítulo. Que no fue tan larga el anterior capítulo y tampoco me gustaría dejarlo súper pequeño. Ok. Ok, la embarré. Que tirarles o algo, que encima son súper resistentes. A ver. Bueno, uno menos. Ah, bueno, dos menos. Por aquí, por aquí, supongo. Recogemos todo lo que podamos de por acá. Saltamos. Ah, acá estaba lo que necesitaba. Bueno, ya que. Salto largo. Ponemos el mapa. Y bueno, pues llegaríamos a lo que es esto. Pero, vamos a hacer esto. Vamos a jugarlo de una. Llegado el caso, yo creo que termina siendo muy largo. Lo dividiré en dos episodios. Si no, pues ya mismo vamos al final. Porque creo que este ya es el final, gente. Entonces, primero que nada, vamos acá. Bueno, ya va siendo hora. Dame eso. Aunque bueno, es que ya van como 47 minutos. Yo la verdad creo que se va a terminar siendo solo un episodio de esto. A menos de que nos enfrentemos ya mismo con el otro. Listo. Y acá por último, mejoras de hechizos. No lo puedo mejorar. Me pide, uf, me pide 18.000. Bastón mágico. Vale, guardar. Y bueno, ya saben, si lo veo muy largo, pues terminará siendo solo un episodio. Si no, vamos al final.